Wow, Sion, así. sí, saluden que ya están en vivo. A veces era Joselito, verdad. Oye, Loyola, weón, se las mandó con la canción, me encantó. Ah, estaba mucha. ¿Cuál es? Espera, que Patero lo coloque y lo voy a escuchar. Claro, vamos a colocarlo. Está muy bueno. Es mejor que te sorprendas. Ok. Ay, ¿qué iba a hacer yo? Y recuerde, el episodio de Mario Kart de hoy es auspiciado por el tema. Mauro Auto Autos. Pensé que iba a decir Mauro Autos Discoteca. Muy bonita. Y las chamacas me tienen alborotadas. Voy a abrir tu stream, ¿cómo? Estoy haciendo caquita y voy. Mira el chimbi. Ah, está haciendo caca. Está haciendo caca. Mauro Autos. Sé que lo voy a spamear el Mauro Auto. Cabe. Cada vez que digan Mauro Auto, voy a spamear el Mauro Auto. Y recuerda, el episodio de Mario Kart de hoy es auspiciado por Mauro Auto. Ahí me salió Pati Rambio. A ver. Igual se actualiza el juego. Es muy bonita. Y las chamacas me las tiene alborotadas en la subida. ¡Qué audio culiao! Te mandé corgis. Mi cartachita es muy bonita. Weón. Puta, que no puedo mandar un recordatorio si no se acaba el conteo de Instagram. Lo voy a quedar 16 segundos. Oye, mira, me compré estas luces. Oh, hola. Buena, weón, están bacanas. Les compré en Amazon en ofertas. Están buenas, weón, parece doble. Lo malo es que no funcionan con Siri. ¿No? No, una estupidez. Tengo que... Tengo que abrir Alexa y ahí funciona. Y decirle a Alexa. Oye, ¿cachaste que Samsung pero... puso una waifu como asistente vos? ¿Me estáis weando? ¿Quién? Puso una waifu. ¡Oli! ¡Joselito! ¡Joselito! ¿Cómo estás, Joselito? Bien, bien. Model. Y se murió. Bien, bien, y se va. Bien, bien. Hola, Joselito, pero... de nuevo. Me salí, no sé por qué. Joselito, bien, por, bien. Por si acaso, a la gente del stream, tengo habilitado el comando 11. ¿Chupa entonces? Sí. Buena. Me gusta, me agrada. Qué agradable sujeto. Qué agradable sujeto. También si escriben voy a ir a tomar 11, va a salir chupalo entonces. Maldito chimbi, no abuses. Joselito. Viene a tirarse las colchas. ¿Qué le había pasado a Joselito? Que salió y entró. No sé, puse el teléfono en el sofá y cuando me di cuenta se desconectó yo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú qué? ¿Qué es esto? Sí. Yo casi que contando lo que estaba haciendo y después, bueno, porque nadie me escucha y después, Oye, y ahora Leo te va a molestar. Y recuerde, el episodio de Mario Kart de hoy es auspiciado por... No sé. ¡Mauro Autos! No,
no sirve así, chicos. Tenéis que dar, tenéis que. Tenéis que robarlo. Bueno, yo ya estoy en una sala para que se unan cuando quieran. Yo ya estoy unido. ¿Sí? Yo también. ¡Horma! Siempre se me pierde Joselito. Es que eres muy genérico, Joselito. Tenéis que tener alguna característica. Algo distintivo. Sí, algo que te haga único. Sí, sí. Porque no usas ni lentes, po. No, no sé. Sí. Es que. Fome. Lo hice fome, pues. Tengo que cambiarlo. Joselito, fome. Es que como esto. Bueno, como no es como el Wii, que en el Wii todos los juegos usan mí. Y pocos juegos usan mí, entonces me dio fastidio que era un mí detallado. ¿De qué te va a poder ser un mí genérico? Tanta wea. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Me da fastidio hacerlo. Entonces ya lo hago, pues. Pero me acuerden. Esto es como para descargarse de la semana, igual. Hoy hablando de eso, que le decía al Alvarito, hoy bueno, ya mañana es jueves, así, a mí de verdad se me pasó volando la semana. Bueno, yo me la tiré el lunes y la mitad el martes. El día primer día que trabajé. Pero es que tú estás de guardia y en Cyber Days, pues. Sí, señor. Muchas pegas. Pero lo bueno es que mañana es jueves para mí. Y el viernes no trabaja Alvarito, así ¿qué? Que... ¿Por qué? Porque estuvo de guardia, po. Ah, verdad, pues. Ah, la guagua. Le dan un día libre. ¿Qué trabajo gratis? Bueno, yo el lunes tengo libre. Es mi día de cumpleaños, que me lo pedí libre. Oh, ah, ok. Pensé que te le han dado. O sea, sí, me dan el día de cumpleaños, pero lo podéis pedir durante el mes. Yo me pedí el mismo día. Qué guaco, ya. Para llegó este flight culiao. Sí, bueno. Pero flight, es un dueño de esta cuestión de las poleras más flight. El dueño más. Ay, coño, sí. Su madre. Hermano, te hago la polera en terrible poco tiempo. Que guate pase, si tu madre. Que el terrible flight, wey. Te vas ahí. Qué guay. Todos los ventos, loco. Roja la gloria. Roja la gloria. Hermanito. Mis cachetes están rojos. Ojo. La Alvarita que tiene los cachetes rojos. ¿Qué anda? Por la chucha. Ah, conchito madre. Nada que ver. Así le dice la gloria. Toma, conchito madre. Choqué, puta la wea. Únase, señor. Únase, Mario Kart. Toma, pero por la concha de tu madre. Pensé la chucha. Ah, fuck. Fallé, no. Todo peor. Estúpido. Hasta para decir garabato, Joselito es tierno. La cago. Pero nosotros habíamos llegado a la conclusión que los venezolanos no tienen un garabato como fuerte. Son todos tiernos. Tierno, sí, no, son todos de niñitos de kinder. Yo supone que he escuchado las dos más graves. La primera era Rolitranco de mamagüevo. Rolitranco. Cuando lo dijeron, lo único que hice fue cagarme la risa. Rolitranco, weón. ¿Verdad? Rolitranco mamagüevo. Y la otra que me dijeron, esta no tenéis que decirla nunca porque es muy ofensiva, fue hijo de las cuatro leches. Hijo de las cuatro leches, amigo. Es como, es la peor wea que podéis decir, weón. Hijo de las cuatro leches. Bueno, nunca he escuchado esto, así que no sé quién te dijo eso. Una caraqueña. Una caraqueña. No sé. Bueno, yo tengo la teoría de que es un tema de cultura, que realmente como tú estás acostumbrado a tus propios garabatos y escuchas a los otros, no te dan el mismo impacto. Y el mismo... A tu país de mierda ordinario. Como tú estás acostumbrado a tu país de mierda ordinario... Correcto. No, en serio, porque eso mismo que ustedes dicen de nuestros insultos, nosotros también lo pensamos en los de ustedes, y también he visto comentarios parecidos. ¿Qué weá te pasa, Joselito? En otros países. ¿Qué weá? ¿Dónde se cae? No, en serio. Joselito, cuando escucháis a un alemán puteando. Y decís, ah, oh, weón, eso no. Y el weón ni siquiera te estaba puteando. Te estaba diciendo dónde está la biblioteca.
Claro, escucháis un italiano puteando. ¿Has visto cómo putean los italianos, weón? Pero altamente. No, 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 claro. No, pero me refiero en español. Aunque sí te puedo decir que los argentinos sí putean sabrosos, así. Es así como que, ah, esa puteada fue buena. Hecho, sí, es bueno. Que las mejores puteadas de Sudamérica son de los argentinos. Sí, es que como que cambian su actitud completa. Como, y la van pausando, sí. Así como. Pero aclarar, ¡qué mierda! Pero Chile, coño su madre. ¿Exporta? Los argentinos no dicen coño. Bueno, pero era un ejemplo mal hecho. Son terrible creativos para los insultos los argentinos, pues weón. Yo una vez escuché a un jefe decir esa misma weá que decían en video de Mati, dijo, subite a una tortuguita y te das despacito a la concha de tu madre. Como, weón, qué buen insulto. Mirá, la cagó. Mirá, subite a una tortuguita. Subite a la tortuguita y te vas derechito a la concha de tu madre. Despacito. Te vas despacito a la concha de tu madre. Oye, por ejemplo. Pero por la principal insulto son los españoles. A ver, tírate uno. Que a mí no me gusta. Te pío. Me cago en la leche. Sí. Me cago en la puta. Igual me gusta Me cago en Dios. Porque me cago en Dios. Ese me gusta, pero no lo encuentro así particularmente ofensivo. Puta, mi jefe una vez dijo un insulto muy bueno. Dijo, esa mina es más puta que las gallinas Torcuato que aprendieron a nadar para culiarse a los patos. Weón, sabéis que con todo esto estamos en risa. Cuando dijo esa weón. Ah, pero eso es lo que da risa. Sí, sí. Bueno, qué buen insulto, más puta que la cañina de Torcuato. Ya, pero así en frase existe, vos no eres más weón porque la semana no tiene más vida. Me encanta ese insulto. Sí. Yo el que decía era... ¡Coño! 24 horas, si tuviera 25 sería 25 horas, weón. Ese también, pues. Vaya nomás. Por ejemplo, en México es muy ofensivo decir pendejo. Tú le dices pendejo a alguien y sí. Eso es una ofensa horrible. Yo me quedo acá. Y yo, okay. Acá igual decimos pendejo, pero porque es un cabro chico. Sí. Ay, puro pendejo. Pero allá es como. Vos te comportás como un pendejo culiado y la concha. ¿Tú más? ¿Cachai? Lo menos ofensivo pendejo, y es pendejo. Pendejo también se le dice el vello público, por si acaso, José. Sí. Ya, los españoles tienen un insulto muy bueno que es el subnormal. ¿Qué pasa, subnormal, culiao? No, es cuento. No, bueno. Sí. Exacto, no. No, no me. No me evoca lo que nada. Sí valoro, lo que sí valoro los españoles, bueno, es que dicen mucho hijo de puta. Güey. Ah, y de hecho, sí, como dicen tanto. Los argentinos te insultan con comida. ¿Qué haces, salame? Callate, papas fritas. Mauro. Es que ves que depende de la región de Argentina, obviamente, cómo te putean. Ni te crees, patacón. Yo, de verdad, yo que trabajo con cinco países, güey, de Latinoamérica, güey, los mejores puteas que escucho son argentinos, güey. Ah, no, sí, la gente en parte. Y las más fome hasta ahora, colombianas. Puta, no, la wea fome, weón. A mí me arriesgan las colombianas, sí. Me parecen buenas. El Chimbi, no sé si puedo entrar. No, creo que no. Sí, no, para nada. Yo creo que he conocido los peores colombianas, weón. ¿Por qué eligen esa pista tan fome? Todos los colombianos que he conocido, weón, con los que he trabajado, weón, son todos, pero weón, soquetes, weón, son pero tan idiotas, weón. Weón, son idiotas, weón. Están llenos de brazos. Weón, por sobre todo, estúpido. Pero estúpido a cagar, weón, así weón, idiota, weón. Total, Chimbi sigue. Odia a los colombianos porque tengo un cliente. No, odio los colombianos con los que trabajo. Pero no odio a los colombianos. Puta, partí mal. Sí, estamos con puros brasileños, culiao. Ahora mismo, weón. Eran las 6 de la tarde, me escribió un colombiano y me dice: Álvaro, ¿tienes un minuto para sumarte a una reunión? Culiao, weón, y por terminar mi jornada. Y es más, estoy en una reunión. Si veis mi estado, dice: estoy en una reunión. Me dice: ah, es que acá en Colombia son las 4. Y es como: puta, qué bueno, ¿qué querís, weón? Que me quede dorada. Ándate a la chucha, pues, culiao, weón. Si esta weón es Chile, pues, weón. Si yo respeto tu cagada de horario. Claro, si yo no te empiezo a huear a las 7 de la mañana. Porque, claro. Claro, pues te escribo a las 8 de la mañana y ya son las 6, no te voy a huear, pues culiado. Pero vos, weón, me venía a huear cuando voy a salir, pues, weón. Y más encima, cuando estoy en reunión. Me llamáis que me sumo a una reunión cuando estoy en reunión, pues, weón.
No hay casa, co wea, weón. Bueno, yo cuando trabajaba en la multinacional, los weones eran bien amables de ellos ajustarse a su horario si no calzaban. De hecho, una weón, vez acá todos los países lo son, weón, excepto ellos. Toma, cucha culiada. Y weón, me salen con cada weón. La otra vez me dijeron, oye weón, ¿podía ampliar esta alarma, weón, y poner que el enlace se subió a 50 megas? Perfecto, le puse 50 megas. Los enlaces son en bits, no en bytes. Es una wea de cultura general. Cuando tú contratas 50 megas son 50 megabits, no 50 megabytes. Y la cosa es que llevo. Le pongo la wea, le mando la captura con la. Obviamente con la prueba, weón, de que le subí la cagada de enlace. Y vos me dice, eso está malo, Álvaro, por favor corrígelo. Y no me dice nada más, y es como, ¿cómo que está mal culiado 50 megas? Ahí te he dicho 50 megas, pues culiado. Me dice, es que eso. No, eso está en bits. Sí, pues weón. Y es como, en bits está, pues weón, un enlace. Me dice, no, es que tiene que estar en byte. Y es como, concha de tu madre, weón. Eres un ingeniero de redes que no sabe, weón, que los enlaces están en bits, pues weón. Me vaya a venir a dar clases, concha de tu madre, se costa weón todos los días. Yo soy el weón de las redes. Weón, y el weón me golpeaba y le tuve que mandar, cachai, un enlace así como, weón, ¿cómo se mide un link? Le mandé un link así, ¿cómo se mide un enlace? Y le puse una captura, toma, cachai. Oye. Y listo, me dijo, ah, ya, disculpa, Álvaro, y listo, se cayó, weón, no me habló más. Y es como, pero culiado, ¿lleváis cuánto trabajando acá? ¿Cuánto ya hay trabajando en redes? Con los colombianos. La cago. Oye, si no entra el Chimbi y el Fabián, salgamos y entremos otro. Vale. También me pasó con un colombiano de que hecho, leía la página web del supermercado. No entró. Ya no salgamos. Salgamos y entremos. Me tocó un colombiano, ¿cachai? Que es el weón que programa la. Diseña la página web de un supermercado en Colombia, no me acuerdo cómo se llama. ¿Me salgo entonces también? Sí. A ver la pista, baby. Nos salimos. Y la cosa sí, es que weón tenía una alerta. Para que fue el Chimbi y el Fabián, pues weón. Vale. Sí, porque está lleno de brazos. Tenía alerta con el servidor HTTP de que levanta la página y toda la web. Yo le dije, oye, weón, tenía esta alerta, por favor, revísala, ¿cachai, weón? Porque no te pueden huellar. Y el culiao me dice, disculpa, es que no sé lo que es HTTP. El culiao no sabía lo que es HTTP y es como, pero conche tu madre, vos programáis la página, weón, me estáis hueveando. Uy, weón, qué clase de sorete, weón, tenéis que ser, weón. Metieron ahí. Culiao, te pagan por esto, weón, y no sabéis que es HTTP y vos programáis la weá todos los putos días. Vos tenés que ser un imbécil, pues, weón. Ya, Alvarito, ya entendimos tu odio. Sí. Resumen. Alvarito, maldito colombiano. Weón, sacos de weá, weón. Y tú decís que parece que los compran en Tacna también los tipos, weón. No, sí, no, fue un error en el canal de Batir. Pero si esta weá siempre fue funable. Partimos. Hay que poner un disclaimer. Que ni sepan lo que es Twitch, los tontos culiados, weón. Son más buenas que las palomas, weón. Oye, alguien encontró una partida porque a mí me metió una con mucha gente. Así que me voy a salir. Y recuerde el episodio de Mario Kart de hoy es organizado por Mauro Auto. Entrando. No me salí, Chimbi. Ah, yo estaba igual. Mi carcachita es muy bonita. Y las chamacas me las tiene alborotada. Pero te parece que está lleno. ¿Para qué? ¿Para qué? Estoy viendo una carrera. Yo estaba en la carrera. Yo era spectating. Así que voy a la siguiente. ¿Me salgo? No, quédate. Quédate. Baja tú. Sí, entremos al Fabio. No me salió. Espera. No estás en la carrera. Entremos a todos lados del Fabio. Pero tiene tres jugadores nomás. En la que viene. Sí, pues somos cuatro. Ya, pues está bien. Okay. Yo estoy viendo. Ya. ¿Estás seguro que hay tres hueones? Rafa culiao. Hay que entrar no, hay a la... como nueve. Pero pon la cresta. De nueve. Cagamos. Sí, ya se metieron, caleta. Pero si son 12. ¡Guapa! No, pero somos... quedan tres espacios. Exacto, y somos cuatro. Chimbi. Bueno, somos... No, pues Chimbi, la gloria y yo. Somos cuatro. Tipo. Y Faballa.
Y Fabián sí, ya somos, está, ¿po? No, pues hay que contarlos todos. No, si yo no estoy jugando, estoy de espectador. Ah, pero... Así que hay que salirse y buscar otro. Puta la... Correcto. No, no, no. Somos cuatro, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, sí, hay otros buenos jugando. Hay 9. ¿Nos salimos o no? Chimbi, ¿tú encontraste la weá? Juanelo. Juanelo. Ya, no sé qué hacer. Los animo, hacemos una sala, qué weá. Sacamos una sala, está llena esta weá. Hagamos una sala. Crear torneo. ¿Quieres crear un torneo? Sí. El icono del torneo. Uy, qué paja esto del torneo, weón. Patirro, ¿puedes compartir la pantalla sin que se te caiga el stream? No. Oh. No, puedes ver el stream. Aporta, hace algo por la vida. Chao. Ahí va. Ah, ya, está bien, Gloria, está bien. Ya, yo me salí, estoy buscando otra partida. Ah, no, si estoy haciendo una privada. Pero... Y esta privada. Ponele bot, Escoge las reglas del torneo. 150, espejo. No, qué pesado eres. Sin equipo, objeto, normales. Nivel de la CPU le voy a poner difícil. Vehículos, todos los vehículos. Es la CPU, por. Volante inteligente permitido. ¿Cómo que qué wea hice? Estoy haciendo el torneo, weón. Ah, estoy haciendo un torneo, conche tu madre. No, volante inteligente permitido, no, ¿qué te pasa? El volante inteligente hace que cuando estés derrapando no te caigas. Sí, po. Espérate. Que siempre oye, sí, el sponsor. Te lleve. ¿Dónde está el audio del sponsor? Crear grupo. Sí. ¿Te fuiste la suya? Puta, es que nunca había hecho esta wea, po. Juan, él había salido todo el rato el audio del sponsor, qué wea. Ya ahí entren a la wea. Sí, ya estoy entrando. En amigos y rivales. Enemigos y rivales, todo. Y recuerde, el episodio de Mario Kart de hoy es auspiciado por... ¿Quién es? Mauro Autos. ¿Quién es él? Joselito. Ese es un patacón. No, el con barba. La persona con barba. Es muy bonita. No sé quién es. Exacto, está bien. Pero vean, ¿por qué tenéis barba, weón? Faltáis tú, chimpi coleado. Ahora tengo que descargarme. Aquí está. 150, sin equipo, no objetos normales, CPU difícil. ¿Cuatro carreras o seis carreras? ¿Seis carreras? Cuatro nomás. Cuatro porque en 10 minutos tengo que bajar al J. Ya, empezar. Pero pusiste seis. Puse cuatro. ¿Invitaron a la China Maite o no? May. Ahí está. Es que lo veo diferente. Cuatro carreras. ¿Vieron? Ya. Está estudiando la China Maestra. Está meando en una probeta. Está sacando bacterias. Sí. ¿En serio? Sí, de tu foto. Eso. Imagínate. ¿No pueden entrar personas del internet? Es pura CPU. Solo amigos. Ya, el Chimbi se triggerió. Quieres 100 carreras. 100 carreras. 100 carreras. Súbalo, Chimbi. Hoy invite a. Súbalo. A Saito, po. ¿En qué está Saito? Ah, está jugando con el Jaiman. Vamos. Está jugando con sus amigos. Sí. Oye, el Álvaro me va a huear por esto, pero. No voy a streamear, Ori. No vas a streamear, Ori. No. Me va a odiar, me va a decir, colombiano culiao. Ya voy a tener esa wea. El poder te vuelve así. No, es que voy a streamear
los juegos de temática LGTBIQ o con personajes LGTBIQ. De Last of Us 2, no sé cuál más. No, de hecho, de Last of Us no, porque... Y corrígeme si me equivoco acá, Fabián, porque yo no lo he jugado. Pero creo que la condición sexual de Ellie no influye en la historia. No, Ellie influye en la historia. Ah, tiene que influir en la historia. Es que, ¿sabéis lo que pasa con The Last of Us 2? El tráiler salió para el mes del orgullo del año pasado. Y como no influye en la historia, fue solamente material promocional. Entonces a mí me carga esa weá, pues. Es, claramente fue un aprovechamiento de... Eso es lo que yo también... Yo no he jugado el juego, pero también lo critiqué. Es como, sí, la weá. Entonces... Me fue como el pico. Por eso no lo voy a jugar, porque no me parece. En cambio, otros juegos que no hacen... no sacan aprovechamientos de, pero si tienen personajes que son LGTBIQ, creo que tienen más valor. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cuál es el juego que me dijiste, Fabián? The Life is Strange. Life is Strange. Ah, sí. Sí. No catch. Okay. Igual bajé como 4 o 5 juegos, incluyendo un juego de 20 minutos, una novela gráfica, que se trata de una persona que cuenta su historia de cómo le contó a sus padres que era bisexual. Ay, con su madre. No, me caí. Quita la weá. Y me acordé también del Chris, que el otro día la otra vez preguntó sobre juegos que tocaran esas temáticas. Así que hoy día me puse a hacer las tareas. Puedes jugar también FIFA 21. FIFA 21 es bastante LGBT. Sugar Daddy. De verdad, me estoy jugando League of Legends o Néstor Le Gay. Sí, este le fleto. También. Pucha culiada, no te puede pasar. Y si jugáis el simulador de citas con palomas, también el GTD, pues, weón, ¿cómo estáis buscando? Hay uno que es de buscarle pareja a tu gato, weón. Ese jugaría. Ese de buscar pareja a los gatos. No, pues ya está el Sugar Daddy Simulator, pero hay otro que es, tenéis que buscarle pareja a tus gatos. Ya va, hay un Sugar Daddy Simulator. Sí. Llamas Dream Daddy. ¿Por qué no? Se supone que tú eres un papá soltero y homosexual y tienes que estás buscándote una pareja. Weón, ay, primera vez que tengo la coronita. Y de hecho, ese hace rato quiero jugarlo en realidad. Hace harto rato, semana. ¿Sí? El gato lo terminó. ¿Con todo? Es como de esto. Es que eso es la weá, no me gustan los juegos de cita, weón. Ah, pero ¿quién escogió esta pista? No sé, pues yo elegí las cataratas chicas. Las cataratas chicas. Ah, fue Joselito, claramente. Joselito Julián. Esto es Beneco. Oye, ahora que hay más gente. Bueno, no sé si le importa lo que va a pasar con la Elene. Ilene, Alane. ¿Qué? No podemos hablar en stream. No sé, no cacho. Me saqué la chucha, lo único que sé. De la Hailing, weón, no podemos hablar de eso en el stream. Ya. ¿Qué es Hailing? Que no entiendo. Muy bien, Fabián. Entiendo. Después les contamos. Con tantos que no entiendes. Sí. Toma, Fabián, culiao, qué weón. Me carga esta pista. Pon la concha de tu madre. Toma, mi caparazón, soy un pico. Coño, Fabián, ¿por qué? Porque puedo. Ay, me apoyé. Toma, culiao. Uy, qué pesado. Oh, weón, me carga esta pista y esa ay, curva wow, culiao de ahí la odio. Esta es la peor de todas. ¿Esta? Sí. Es la que mejor tomo, weón. El resto me hacen cagar. Puta, ¿qué no tomáis vos? Así empezamos. Very good. Rájale.
bajar jaleo. Oye, yo no tomo ron, ¿ok? ¿Verdad? Oye, Joselito, ¿qué te gusta beber? Pero pon la concha y agua. Joselito es una persona muy, muy sana. Le gusta tomar yogur. No te creo. Conociéndole. Por no decir fo. No, no. No, tomo vino. No, me gusta mucho el ron. No, en serio. Me gusta más el vodka. Me gusta más el vodka. ¿Y la pichula? Buena. Ya. Tampoco. No le gusta el pilimpo. Conchito, casi me caí. Con la conchito madre me caí, weón. Bueno. Fíjate, reírle bien hasta el final. Pero y la piscola, ¿no? Bueno. Una piscolita. La piscola. No soy tan fan. Buena, 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 cuchi. Oh, weón, llegué primero de nuevo. ¿Qué me está pasando? Buena. Plagado. Oye, ¿cómo? No. La piscola, tragos chilenos, por favor. Sí, ¿por qué, qué onda? ¿Por qué no te gustan los tragos chilenos? Acá, weón, chileno, viene con ti chileno. Funao. Viene a puro quitar la pega, weón. Ni siquiera nos compran producto nacional. Oye, sí. Se compra. Compro vino nacional. Vinacho. ¿Qué weón la cuchi dijo? Dijo este culeo. Yo quiero el bosque mágico. ¿El bosque mágico? ¿Qué weón la cuchi? No. Y recuerde, el episodio de Mario Kart de hoy es auspiciado por... ¿Qué? Te crecieron las manos. ¡Mauro Auto! ¡Qué culiao! Eso es pelear. Todo porque el chingo está cagando jugando. Está la wea me carga. Está todo cagado, hermano. Está culiao mala. Todo cagado y meao. Salió mi pista. A mí me gusta esta pista. Es bueno que te va. Es que tenéis que dominar los saltos, por. Que me carga estar saltando así como. Como si esto fuera Mario. Sí, pues weón. ¿Cuándo de tu madre? ¿Quién me tiró un caparazón verde? Fue Patirro. Yo. ¿A dónde, weón? La OVA. Oye. Sembrando el odio. De que justo vi pasar el chimbi. Conchito, madre. Mira el. Joselito culiao. Conchito, madre. ¡No! Pon la conchito, madre. Pon la cresta. ¿Y quién es ese Morton? Esa es la chucha. Culiao. ¡Toma! No sé. Come concha. Cha. ¡Ay, coño, la madre! ¡Qué wea! ¡Faba yo! ¡No! ¡Faba yo, te vi! ¿Qué pasó? ¿Dónde yo no fui? ¡Te llegó la mierda! Esa noche yo no estaba ahí. ¡Concha tu madre, no! ¡Ah! Pasé por el barro, por la chucha. ¡Concha tu madre! ¡Mierda! Esa es la última vuelta, me cagó la risa. Sí, pero no. Sí. Puta, me quitaron la caja en la con. Me cagaron. ¡Mi caja! ¡Mi caja! La caja, la caja. Patirro. Obviamente. Siempre. ¡Coño! ¿Quién fue? ¿Quién es eso verde? ¡Patirro! ¿Yo qué? ¡Patirro! ¡Ah! ¡Don Kikonri, la con! La concha, la lora. Me tiró justo. ¡Pero concha tu madre! ¡Weón! Tenía la tortuga atrás, weón. La tiré todo en el aire. ¡Chimbi! ¡La mierda! ¡Chimbi, no! ¡Vayan culiao! ¡Explotó la mierda! ¡Ganó Chimbi, no! ¡Sale, Fabián culiao! ¡Mira! ¡Pasaste igual, weón! Uy, no sé a quién le pegué, pero llegué quinta. ¡Chúpalo! ¡Chúpalo, Batirro! ¡Chúpalo! Mira, chimbe, iba terrible bien, weón. Chúpalo hasta que te den arca, coche. Chile campeón. Chile campeón. Nah, la cuchi todavía va primera. Todavía va primera la cuchi. ¿Qué pasa? Ya. Ya, ¿qué escenario querés escuchar? Bosque mágico, bosque mágico. No, me pegaré el bosque mágico, culión. Ya, elige la wea que queráis. Ruta celeste. Pero hoy el Joselito no puede ser más genérico. Pone aleatorio. Es como
Puta el culeado genérico. Sí, weón. Jijiji. Jijiji. Bien, bien en su paquete original. Ay, no. Me va a ir como el Pirin Spin Spin. Como la pichula. Como la pichula. Puta la wea, ¿con quién crees que choque? Nadie, te diría un caparazonazo en los hocicos. No choraste con no nadie. Was me, Faballo. Pero por la chucha, weón. ¿Te acuerdas que fue el chimbi? Me metió el caparazonazo. Me llegó un caparazonazo de batir. Carapazón. Me llegó un carapazón. Un carapazón. Un carapazón. Tenía el típico carapazón. No escuchaba carapazón. El carajo. ¿Qué es un término venezolano? ¿Sí? Ah, la mierda, no, que me pegó no, el aire, marico. Cuando uno es niño, cuando le intenta decir caparazón, tiende a salir. Pero conche tu madre. Te va a hacer cagar a concha, no. Pero conche tu madre, me caí. Porque me salen puras monedas esta mierda, no jodas. Porque vas primero, mojacelito. Pero por la chucha, Fabián. Pero para ti, weón. Coño, no. Perdón. No. Bueno, odio esta pista, la odio. Y volvió. ¡Oh, chimbi culiao! No sé quién te pegó, weón. Ya voy a la mierda, váyanse a la chucha todo. No sé quién te pegó, chimbi culiao, pero fue terrible oportuno. Ya vamos a llenar a conchazo. Puta, me caí y me llegó el rayo. Todo de eso. Coño, déjame la saca para sonar rojo, ¿vale? Jamás. Me han lanzado como tres ya. Como que nada. Ahí me comí pedazo de banana. Te lo merecí, Joselito. No, pero ya. De mierda. ¿Pero para qué? Mira. La venganza. De mí, o puedo tirarle el pedazo que. La venganza. Si me pasara, no. Conche tu madre. No sé quién viene detrás mío, pero el enemigo es Joselito, no soy yo. Shut up. ¿Y Joselito va primero? Sí. Sí. Y va primero por harto marcante. Oye, me han salido puras monedas de esta mierda. Nada de cambura, nada. Si no, pues si va el primero, pues. Joselito quiere que le salga el caparazón azul. ¡Conche tu madre! ¿Quién tiró esa weá de boomerang, weón? Puta, ya weá, me fui a la mierda. Ya pico. El no, chimbiculeo. Encima de ese boomerang no te avisa nada, weón. No, llega y te pega. Sí. Oh, y va ganando Joselito y la cuchi. Mira, Pati Rojo. Aquí se define todo. ¿Qué? Mira. No, ah, se ya terminó. Ganamos empate. Ganamos los dos, cuchi. Ganamos, cuchi. Oh, ¿verdad? Ganamos, cuchi. Mira, te ganó la máquina, Fabiana. Eso es lo más que decir. Le ganamos el chimbo. Chimbo culiado. Ya. Ahora me retiro. ¡Oh, están los dos con corona! ¡Oh, y se fue! ¡Ay, se fue! Sí. Ya no, solo yo. ¿Van a ir a pasear al Jake y vuelven? Sí. Igual podemos meternos a uno online o no. Entonces. Voy y vuelvo. ¿Nos metemos en online? Probemos, po. Ahora no sé, ¿cuál es la diferencia entre un online y acá? Que jugué y control. Y no puedes. No puedes, o sea, poner. Igual a. Invitar gente, bueno. Como sala pública, no puedes crear. Pregunta, o sea, porque tú creas la sala. No puedes poner como crear sala y que entre gente, no sé. Sí, po. No sé si se puede. Sí, sí se puede. ¿Qué soy vos? ¿Y pues no hacemos eso? Que creamos la sala, pero ponemos público y que entre. No, no se puede. No sé. Estoy en una sala, estoy a punto de pensar. No se puede. A ver, no se puede. Voy a unirme a la de Rubel. Con, no con, easy con, normal con. No sé. No sé, parece que. Qué loco. Sí, se queda solo para amigos. Ah, ya. Qué loco. Entiendo.
Y quedan harto espacio, así que métanse. Dale. Métanse, puros brazucas, sí. Puros brazucas, man. Solo brazucas, mira. Oh, conche tu madre. Puta la wea. Bueno, hay que sacarle la chucha, ¿no? Pues brazucas, Julián. Hay que sacarle la cara por Chile. Conche tu madre, que... ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Qué funable mi stream, weón. No soportamos a nadie que no sea chileno. Sí, sí. Vamos a ponerse. Sí. Malditos venenos. Venga, sí, pura brazuca, sí, ¿verdad? Sí, weón. Pero ya, pero si hubiera japonés. Luca. Necesitaba un japonés en el. Uy, me tiraron dos conchazos. Japonés, súper racista. El Chimbi debe conocer gente japonesa. Chimbi, ¿por qué no te traen un japonés? Un japonés que sea japonesa pero con tula, por favor. Okay. Inclusive. Estás inclusive. Claro. Ay, mira, no olvidé poner tu stream. Ya lo sé. ¿Qué cosa? Te olvidé sintonizar tu stream. Oh, Joselito. La traición. La traición, el dolor, sí. Más que en Mario Kart. Oli. Mari. Vamos a tirarle corazones. Venga, yo creo que esa es la pista que menos me gusta de todo el juego. No me gusta esa pista. A mí me gusta. A mí no me gusta. Siento que juego mal. Me respondo solo, ¿viste? Ay, va y segundo, Julián. Yo y segundo, no son tan buenos los brazucas, Julián. No son tan mejor. Buenos. ¿No será que tú eres muy bueno? No. No. Ah, sí. Eso que me tiro de una de ellos. No. Es que cuando te toca jugar con japoneses, ahí te das cuenta. Uy. Mira. Bueno, la otra vez jugamos con los peruanos y nos volvió a mirar al peruano ese. Pero en Bomberman, pues no acá, o en Mario Kart igual. Ah, ya. ¿O no? Chimbi. Me fui a la mierda. Hola, amigos. Oye, ¿me escuchaste o no, Chimbi? Hola, Mika. ¿Qué weá? De traerte unos japoneses para Mario Kart. Hola, Mika. Puta, no tengo nadie. Al streams. ¿Cómo no conocí a nadie en japonés? No, bueno. O sea, conozco japoneses, pero no que jueguen Mario Kart. Puta. Son muy buenos. Y a un coreano y decimos que es japonés. ¡Tupo, weón! No, porque yo soy chileno, que pueden decir que soy coreano. Te pidió la PDI. Sí, pues, pero no puedo ser, ya es mucho cambio de nacionalidad, ¿cachai? Porque tendría que hacerme pasar por coreano para hacerme pasar por japonés. Quinto, conche tu madre. Y fui segundo toda la puta partida. Ya me eranse a la cagá. Ya estoy adentro. ¿Tú estás Chimpi? Oye, Patirro, yo creo que la protagonista de Gear 5 es lesbiana, no estoy seguro. ¿De qué cosa? Habrá que buscar. De Gear 5, Gear of War 5. Gear of War, pero Patirro no ha jugado ningún Gear of War. Ah, no ha jugado ningún Gear of War. Además, la protagonista de ese juego es como la hija de otro personaje, así que no se va a perder entero. Que... Ah, no, mentira. En la Xbox habían publicitado juegos asiáticos por el No Asian Hate. No, pero ahorita, si me meto en la tienda, quizás publiciten juegos de LGBT. 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 Ya, mira, estos son. Plus. Más menos sin LGBTIQ. LM. X. Plus. Plus. Ah, me estoy muriendo. Poner el plus, literal pusieron el plus para lesbiana. No poner más letras, porque ya sabes. Literal. Lesbiana, gay, bisexual, transexual, Eli siempre se me olvida, queer, plus. Queer, plus, promax. Promax. ¿Cómo se llama? 3000. Super ultra. Tiene que tener un nombre de 3000, el colectivo. Bueno, ¿por qué siempre se me olvidará la I? Nuevo milenio. Bueno, a conchetumare. Me bajé el Night in the Woods.
que es un plataformero de una chica que vuelve a casa y como que se reúne con los amigos de su infancia. Donde hay varios personajes. Hay varios personajes LGTBI+. Así que LGTBIQ. LGTBIQ+. No veces más. No. El, de hecho lo dije mal porque tendría que haber dicho LGTBI. Sí, plus. Soy el peo, Julio. Pa' la concha de tu madre. Bueno, perdón, es que mi español es chileno. Tanta weá. ¡Ay, fuck! ¡No! ¡Me caí! Así que yo creo que es el primero que voy a jugar. Vamos a ver si me lo termino. Segundo, en una semana, sí. Mentira, weá, sí. Dijo que iba a jugar Ori y todavía lo estábamos esperando. No, sí, esa no, weá dije. Sí, esa weá dije, el Álvaro me va a weyer. Ya no voy a jugar Ori. Porque es que quiero hacer este. El desafío de ver si me termino 4 juegos en el mes del orgullo. Vio Chimbi. Joselito culiao. Oye, voy detrás de Joselito, estoy listo para tirarle un. Vaya, pero que te crees. Que te calladito es. Un conchazo. Caballo, que está tercero. ¿Va a tercero? Me pasó una weá súper loca. Pasé la weá. Me habían. Puta, yo creo que es la. Y la weá me agarró igual. Él como que me hubiera caído, pero no. Pero pon la concha de tu madre, weón. Estaba muy de primero. Sí. Culiao, si seguía así, nunca más te voy a bañar en el rol, culiao. ¿Qué hueá te pasó? Que me tiraste, me pasaste con una estrella, weón, me tiraste un conchazo. Vos para, culiao. Conche tu madre. Estrella de bullying. Sí, weón. ¿Qué hueá? Voy décimo, po, weón. ¡No! Podríais pegar para adelante, pero no, vos pegáis para atrás, po. Me pegó. El desgraciado me pegó y me dije que de quinto, no, que sí. Y ya de segundo y el carajo me pegó con la estrella. La chucha, weón. Hijo de puta. Ese che culión, weón. Ocupa la fórmula mágica. Yoshi, la weá de que ocupan todos los conchetumales. ¿Cuál es la fórmula mágica, weón? El Yoshi y el auto que ocupáis tú con la moto. La banquita. Vamos a poner la música de Mauro Autos. Pone la vaquita. Tu, tu, tu. Ya voy a escoger la vaquita solo porque al Chimbi le gusta la vaquita. Y recuerde, el episodio de Mario Kart de hoy es auspiciado por Mauro Autos. Estaba aquí. Mi cacharrita es muy bonita. Y las chamacas me las tiene alborotadas. Y las chamacas me las tiene alborotadas. Debería sacar esa canción, weón. La encuentro muy, muy buena. Mi carcachita es muy bonita. Ya las chamacas me las tiene alborotadas. Vamos pa' allá. En mi guay. Oye, ahora la gente del stream me tiene que escuchar nomás jugar. ¿Por qué? Se huevió la capturadora y se quedó pegada. Pero yo estoy jugando. Sí, pues la dejé en standby. Por eso voy a ponerle de nuevo la canción de Mauro Autos. Rellena Loyola. Loyola me dio el poder de rellenar, weón. Y recuerde, el episodio de Mario Kart de hoy es auspiciado por Mauro Autos. Sí, sale Fabián culiao, weón. Deja de huellarme, culiao. Mi carcachita es muy bonita. Y las chamacas me las tiene alborotada. Esta canción. La cagada. Puta, iba tercero, weón. Lo vi de último. Mata la chucha, pati roco, culiao. Jamás.
Bueno, puede ser. ¿Vais primero, Patirro culiao? Voy quinto, weón. ¿Qué weá? Ah, no, Pedrito, chucha. No veía. De Pedrito a Patirro. De Pedrito a Patirro, weón. Está al lado, weón. Está al lado. Al lado. Patirrito, te creo, pero Pedrito. Pero Patirro solo. Patirrito. A la wea. Patirrito, nadie te conche dice Patirrito. Tu madre. No te lo he ganado. No te he ganado un no Patirrito. Me gusta. No me gusta, me pillo Patirro. Toma, patacón culiao. ¡Coño! ¿Quién fue? ¡Patirro! Tío, Marcito. Fue Patirro, puta, voy onceavo. Suelen decirme. Bien, conche tu madre, fue sniper esa weá. Me gusta menos. Toma. Chimbi, porque yo soy culiao aquí a la chucha. Super atrás. Le veo, culiao, hermano. Saca la cara por nosotros. Ya, el Fabián culiao, puro llorando. Iba como tercero, weón. Voy cuarto. Ya veo, no, ¿ustedes en qué van? Va como tercero, voy cuarto. Media diferencia, weón. No, yo voy ansiado. Pero como ya voy perdiendo, voy a aprovechar de arreglar el stream, claramente. Obvio. ¡Oh, che culiao! Me pasó al último el sapo conche tu madre. ¿Pero qué pasa, Ches? Mira, no. Uy, la conche tu madre. Casi te alcanzo, Fabián. ¡Cállate! Te estaba viendo. Te estaba viendo los peos. Qué rico. ¿Qué onda, Joselito? ¿Aló? Ali. Hola, hola. Oigan, para que me crean que no sale nada acá en el stream, lo voy a poner. No sé, estoy viendo. Sale el Kirby caceroleando. No, 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 pero después va a salir en negro. En negro, como en tu negro. ¿Qué pasó? ¿Se fue a ver el stream? Chichi. Again. ¿Pero estáis transmitiendo en Discord? No, no, no. No sé qué. No. Qué raro, weón. El weón por comprar esa weá china, weón. Por weón, ojalá fuera por comprar weá china, weón. Tiene un gato, weón. El gato. Sí. Sí, siempre le ha funcionado como el pico. Yo creo que es Patirro, que hace mal blanco. Yo creo que la weá es como el pico, porque la. Una mina que streameaba con la que jugábamos Mario Kart, que conocía a Zahir y todo eso, le pasaba a apretar el espacio y le quedaba la zorra en la capturadora, weón. La weá. Por apretar entonces el espacio. Dejar, sí, muchas veces le pasó que dejaba el control arriba de del escritorio y pasaba a tocar espacio y cagaba. La wea loca. ¿Y sabes que es lo penca, weón? Que el gato es la mejor marca de capturadora. Estoy viendo el ranking, weón, y en todos los años ha ganado el gato. Sí, el gato. Son los mejores. Es que sabéis que la weá. Yo creo que es la transmisión de video a través de USB. Yo creo que es la Switch. ¿Es tan mala la weá? No va a subir la Switch, weón. ¿Qué te pasa? Cuando viene un E3 ahora. No tiene ni Bluetooth. Yo creo que el bus del USB, weón. Es malo. ¿Cómo no le pudieron poner Bluetooth a la caga de consola, weón? ¿Por dónde crees que se conectan las cargas de mando, weón? Pero no se pueden conectar los audífonos. No te dejaron la opción abierta, pero Bluetooth tiene la weón. Sí, y próximamente. Claro. Porque en la Switch. En la Switch Pro. Puede ser en la Switch Pro, pero en la última actualización de la Switch vieron que ya había un. No me acuerdo cómo se llama, pero ya estaban programando para audífonos. Pero audífonos vendidos por Nintendo. ¿Te cachai? Si no demanda. Claro, Nintendo, si no demanda. Nintendo siendo Nintendo, weón. Bueno, no van a ser cualquier audífono, obviamente, van a ser licenciados por Nintendo. Demanda. Claro. Puta capaz, pues, para que cumplan sus protocolos de Bluetooth. Para que cumplan sus protocolos de caca. Un audífono chino. ¡Coño! Puta, que... ¡Oh! ¡Pablo Bech! ¡Ah! ¡Puta! ¡Sapo culiao! ¡Ah! ¡Qué wea hace el cuchillo!
Le tiré una roja y una bomba. Sí, vos culiao, weón. Te tiraste, fallo, culiao. Pero no, no. Si controlar. Contra los brazos, el sapo culiao. Puta, vi la oportunidad. No podía desperdiciar hacer ese combo. No, no agarré ninguna cajita, no puede ser. Puta la wey, que me da. ¿Qué? ¿Cómo me pegaron en el aire? What the fuck? What the fuck, motherfucker? Conche tu madre. Vamos, vamos. Mira, culio. Me agradece si te pegaron, culio. No, me pegaron, no. Te pegué yo, culio. Cállate. Mira, batirlo más sobre el último momento. Mal quedé tercero. El chimbe culiao que quedó tercero, weón. Puta, me cuesta ver las bananas aquí en esta weá tan chica, weón. Es que siempre las veis por el poto. Oh, ¿quién dijo eso? No, nunca. No, no, ¿qué? En el poto, weón. En el poto no se ve ni una weá. Con el ojo místico. Con el ojo de pollo. Con el ojo místico. Con el ojo místico. La pista de ahí. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Tengo algo, que, algo lamentable que contarles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me cobraron otro mes de suscripción de Tinder. No sabía que la weá había que cancelarla. Bueno, Juanela, te lo dijimos, weón. Te lo dijimos. Que como lo había comprado por WOM, no me lo iban a facturar si me lo facturaron. Ya cancelar tiro esa weá. Ya lo cancelé. Cancélalo, igual vas a disfrutarlo por este mes. Así que aprovecha. Y hagamos una sesión de Tinder. Sí, por favor. Sí, por favor. Merecemos eso de nuestra sí. vida. Sí. Uf, pensé que no iba a quedar. Juanelo nuevamente, no haciendo caso a nuestros consejos. Bueno, te juro que como yo pensé que la vaina era por WOM, que no me la iban a facturar, y yo, estoy relajado. Es que una suscripción. Si sí, así fue, si así fue, yo me acuerdo. Y nosotros dijimos, bueno. Pero no, no era así la cosa. Hoy salió Parque Bebé, weón. Bueno. Sí, weón, bueno, se viene la guerra. Que viene la zorra, que quede la zorra. Se viene la sangre. Las vísceras. Las vísceras. ¡Coño! ¡Maldito Joselito empezó así como súper. Súper tranquilo jugando y ahora. ¡Coño! La xenofobia. No, weón. ¡Coño! ¡Maldito Joselito, weón! Vivo, pero había partido muy. Muy bajo perfil. No, si la otra vez hizo lo mismo, weón. Mira, el culiao ahora me pega. Pero pon la chucha, pégale a los otros hueones. No nos peguemos entre nosotros, peguemos. Que no mata simio. No te compro nada. ¡No! Simio no mata simio. Sí. Simio no mata claro. Simio. Toma, Chris, culiao. Coño, pero dejen de. La gente está bélica, lanzando vainas. Sí, weón. Pero weón, me salen pura mierda, weón. Por la concha de tu madre. Robo al culiao. No. Era la última, por la chucha. Sí. Pero por la quién madre, tiene una no. bala, weón. Pero ya, pare. Pasó en bala, no se vale, weón. Patacón culiao. Patacón la cagó, weón. Ese che culiao ha llegado primero todas las veces. Yo creo que algo tiene. No le creo nada. Coño, pero lanzaron, se volvieron locos ahí. Todo el mundo. Oye, Alvarito, ¿te vas a comprar el Vapor al final o no? Yo creo que sí, Juan. ¿Puedo comprar un librero? ¿Para dejar de fumar? Sí. ¿Verdad, librero, Juan? Estaba Naruto, weón. Ya me dijeron que llega el Everdell la otra semana a la casa y ya son 4 cajas. Cómprate un librero, padrón. Pero weón, tenés que comprar como esas repisas de las bodegas, pues weón. ¿De metal? ¿Sé dónde las venden, weón? Sí. Sí, yo creo. Las cajas culiadas son más pesadas que la puta, weón. La cago, no estaría malo. ¿Y dónde la voy a meter? ¿Qué cosa? En su poto. Su poto. ¿El librero? Poto.
Arno, ¿te acordás cuando estaba la ludoteca? Sí. Al lado del living. Sí, sí. Ya no está, pues, weón. Ahí, lo tengo acá en la pieza del PC. Y quedó ese espacio y caen dos libreros grandes, pues, weón. Ah, bueno. Búscate uno en L, si es que existe. Y aprovecha ahí ese espacio. Bueno, ese espacio va a ser solo juegos de mesa. No, pues hacia el lado está el balcón, pues, weón. Está la salida del balcón. Sí, pues, pero ocupa solo la ventana para salir, pues, weón. Yoshi. La otra ventana casi nunca la abre. No, no se abre esa. Entonces podría aprovechar ese espacio poniendo otro librero ahí, pues. Es que quiere. Puta, me sale una moneda toda cagona. Puta, quería comprar los mismos libreros que tengo por el peso que aguantan, pues, weón. Porque el tema es que los juegos de mesa pesan, pues, weón. Pero existen todavía esos libreros. Coming. Porque yo quería comprar todo el mismo librero que tengo, porque también aguanta caleta de peso. Pero ya no existe la weá. Oye, ¿y que te lo hagan de repente? Si no lo pilláis, weón. Pero pon la concha en tu mano. Toma, Joselito culiao, conche tu madre. Toma, no, culiao. No, hijo de puta, conche tu madre. Hijo de puta. Mataste a Kenny. Viste, ese es un insulto. Hijo del coño de tu madre. Eso es como un insulto así. Oh, fallé el culiao, te me corriste, weón. De adentro. Coño de tu madre. Fuera, me corriendo. La cara. Ah, fui yo, weón. Fui yo, papá, yo. Te odio, culiao. Ojalá. Bien, Joselito, bien, Joselito. Dale, Patirro. Ah, este culiao lleva la roja. Sapo culiao. Lo veo a Patirro con la maldad en el rostro. ¿Qué? Con esa cara de. Hola. Vale, hola. De maldito. Hola. Vale, Joselito culiao. No soy yo. Soy un brasileño. Sí. Va quinto, o sea, va cuarto, Joselito. Voy cuarto, ¿quién me alcanza? Aguacho reculeado, güey. Mira el puche tu madre, ¿ah? Le pegó. ¿Cómo se salvó el culiado, weón? De los conchos tu madre. Oh, che, la puta. Ah, batir culiado de nuevo, pero qué pesado. Me fui a buscar un vinito. Buenísimo. Yo también me tomaría un vinito si es que no lo hubiera dado vuelta en el teclado. me lo merezco porque tuve toda la mañana reuniones, así que me lo merezco. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Por la puta! ¡No! ¡Conche tu madre! Está muy lejos. Pero por la cresta. Regional. Sí. En efecto. Sí. Pero somos hecho nomás. Ese maldito che. Ese maldito che está de primera. Podía usar. Sí, únete. Hay espacio. Ah, verdad. Sí. Maldito che. Voy. ¿Sabes qué me falta? Y que no tengo configurada. La canción de la magia. Y recuerde, el episodio de Mario Kart de hoy es auspiciado por Mauro Auto. No lo entiendo. ¿Qué cosa no entiendo? Ahí llega. La ruta del listo. He llegado. Hoy tengo que cambiar mi. Aunque si me sale barba de nuevo, ¿qué pasa? Mimi. E igual siempre te sale barba, Fabián. Yo creo que la wea es dejarte barba. ¿Cuándo empiezan estas misiones? Tenés que dejar crecerte un poco el pelo. O sea, el mí. ¿Qué? Empiezan las transmisiones de la E3, de la wea de Nintendo. ¿Qué? Del mí, po. El 15. Dios, el Nintendo es el 15. Creo que Microsoft es. Y creo que Microsoft es el 12. ¿En 100? ¿Por qué en 100? Sí, el champín, fallo. Lo dejó pineado el Alvarito. Agenda también el. Álvaro, agenda el de Microsoft también, por. Está todo, weón, está todo. Ah, no, está todo. Lean la weá, weón, después preguntan. Sí, oye, weón, si la deja listo. El Álvaro se estresa que nadie lee los correos. El weón hace su trabajo. Fueran colombianos los culiados. La cagó, weón. Me cayó su madre, chimbe. Me cayó su madre, chimbe, dale.
Dale, chile, culiao. Colombiano. ¿Qué sale, culiao? Ahora vos, weón, malo culiao. ¿Qué weón? Joserito culiao. Oh, ya me pegué yo mismo. Me tiraste una banana, weón. Te vi, infraganti. Te miro en yo mismo. Hola, cuchín. Te veo. Te veo. Quédate. Mira el chimbe culeado, ¿cómo saliste tan allá, weón? He hecho una goma. Toma, toma, pégale. Oh, el conchetumare se corrió. Le pegó. Y se marchó. ¿Por qué están atrás, weón? Joselito culeado, weón. Oh, el conchetumare. Oh, mira, chela, reculeada. Dicen que curaba manejo mejor, pero es mentira. Fui yo, falla. Coño. Chimpi, ¿ah? Sí, le di, culiao. Escucho tu madre. Dale, culiao. Pero a lo mejor te ponís borracha y agresiva. ¿Te imaginas? O sea que siempre estoy ebria. Ese es mi secreto. Siempre estoy ebria. ¡Oh, no, Fabián! ¡Buen! ¡Le pegué! Por tus conchas. ¡Por mí! Yo me chequeé contigo en el aire. Joselito me pegó en toda la concha. El único. Sí, sí. Uy. Mira, Joselito, ya. Y en el aire, eso fue lo peor de todo. Pégale, escucha. Directo. Tenía a pensar que a los 30 años, weón, íbamos a estar jugando online, tomando chela o vino por el mejor pasatiempo. Claro. Sí. ¿Tiene algo mejor que hacer? Mira el Fabián culiao va segundo, pero por la cresta, Joselito. Mira, si un culiao. Mira el feo conche tu madre. Mira. No alcanza todavía un segundito. Ya caí ella. Cagó el Fabián. Sí, weón, es que Joselito pasó y pegándole a todo el mundo, weón. Sí. ¡No! 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 Fabián, culiao. ¡No! ¡Vamos, culiao! Sí. ¡Por la puta! Sí. La concha de tu madre. Se la mierda, ya se la mierda. No sé cómo hice, pero me alcanzó todo. Pon la cresta, weón. Quedé último, weón. ¿Cómo pico, weón? No sé cómo hice, pero me alcanzó todo así, pegándole a todo el mundo. Así, va. Solito culo. Ok. Ok, sí, weón. ¡Coño! Publicidad Alfabien. Pero ese vez no es con Z. Bueno, que el Fabián lo arregle. No es con Z. Pero es tu bot. Pero ¿cómo lo voy a arreglar yo si no puedo meterme a tu puto Twitch? Bueno, a mí me gusta que esté mal escroto. Escroto. Puta culiao. Vaya. Tu madre me fue a reírme, güey. También yo. Che, tu madre. ¡No! ¡Nada, se pasa el rojo! ¡Coño! ¡Maldito mono! ¡Liao! ¡Un boy 8, weón! ¡Qué puta! Nah, necesito que Loyola... Loyola me haga... ¡Conche tu madre! Necesito que Loyola haga más publicidad en forma de audio. Así vas a leer. Las mejores poleras las encuentras en Los Zinc. Los Zinc The Store. En los Sims. Sí, pues modula lo que le dice. FM. ¿Qué huele están haciendo a un micrófono, weón? ¿Quién? ¿Qué huele, chico? No sé, suena como si lo estaban pasando por la tula.
Y chimbizada de sonido, así que debe haberlo hecho. Qué específico. Sí, ramo, ramo de la universidad. ¿Cómo pasar su micrófono por la tula? Miren, así, así tiene que escucharse. Así suena no, no. cuando te lo pasé por el pie. Claro. Es un examen, como que ¿qué sonido es este? Claro, cuando se pasa un micrófono por el pico. Qué chito, qué hombre, bueno, qué hombre más preparado. No, puta la wea. Por arriba, ¿no? Eso, mira, patio culiao. ¿Qué? Pasó para atrás el feo culiao. ¿Así? ¿Por qué no me sale una bala, weón? ¿Eso? Chirro, patio. No, me cansaron. Coña la madre. ¿Es, eso es? No sé, ¿qué es? Buena, patirro. No sé, no sé. Te digo, esto... No. Y recuerde, el episodio de Mario Kart de hoy es auspiciado por... Mauro Autos. Sí, Chimby, explícanos, ¿cuál es ese sonido? Mi carcachita. No, pero es una bonita. Estoy enfocando en algo, la las chamacas sí, me las tiene alborotadas. En las la espérate, voy a hacer un sonido. Voy a hacer un sonido. No es que me lo esté pasando no me por el traumar. Pico. No es que me lo esté pasando por el pico. No. Pero quiero saber si es. De hecho, lo voy a hacer en stream para que. Para que cachen que no lo estoy pasando por el pico. Menos mal que se me pegó tu video. En vivo y en directo. Menos mal que se me pegó tu video, Julio. No te estás grabando, menos mal. ¿Eso? Me le pegó. No, a mí también se me pegó el video, menos mal, weón. Pele, pele. A mí no se me ha pegado. A mí tampoco. Claramente no era ese ruido. ¿Lo viste todo? Sí. No. Lo di todo, lo di todo. No. Ah, por la concha de tu madre. Odio esta pista, culia. Concha de tu madre. A la madre. Gana siempre. Pero si todos elegimos pistas casi igual, weón, porque hay tres Donkey Kong. Donkey Kong. Easy. Hay tres. Que le gustan los monos. El mono Easy. Y la mona. El mono y la mona. Se supone que es más rápido al ser más pesado, ¿no? No, es más lento, pero resiste más los shocks. Y te saca y te manda la concha de tu madre. Te pegué, Fabián. Sí, mío, Julio. A mí no me he pegado, Julio. Pero le pegué. Me he pegado nada. Hola, concha de tu madre. Julio, partidero, po, weón. Madre, ¿cuánto? Sí, esa weá. Yo juro que pegáis tu ad de pico nomás. Chao. Me fui a la mierda. Pero, ¿pa' qué tanas? No estaban hablando de antes de la chuchada. Me pegaste. Ah, lo siento, yo solo tiré el caparazón. Tú decís, vengo con mis chuchadas. No de la ordinaria ese hoy. Oye, a ver, Chimbi, sí, por los insultos, po. Los culiados, vaya, tú sabes. Todo el mundo me está pegando. Ya, de decir. ¿Qué pasa, papu? Que ese es bueno, zapa, culiado, la conche, tu madre. Ese. Es como cantadito encima. ¿Por qué tanto odio? Este. Pasan tirando conchas, weón, váyanse a la chucha. Puta, alguien que me tire las conchas. Patirro culiado. ¿Qué weón? Oye, la cucha está harta de conchas, weón, si le gusta otra weón. Sí, pues no, no, weón. Pasan a callar luego, weón. Así ya. Establecimos si la cucha no estuviera con Alvarito, sería Lela. Te dijimos. Lo más probable es que sí. ¿Viste? Sí, así que harta de las conchas no está. Solo le falta una que le gusta necesitar. Claro. ¡No, Donkey Kong! ¡Fuera, te caíste, pendejo culiao! ¡Conche tu madre! ¡Ay, qué tiro, weá! ¡Weón! Voy. Vamos a hacer la weá de dime qué concha prefieres. La caja, te diré quién eres. Y te diré quién eres, sí. ¡Ay! ¡Explotó una bomba! La concha. La concha azul. Te gustan las weas fáciles. Odias al weón que está por arriba. Me pasan tirando. ¡Oh! ¡Qué weá! Odias a los weones que están mejores que tú. Te gustan las weas fáciles. Tú la tiráis y escondís la mano.
Está ahí como el guatón culiao. Sí. No, weón, me está yendo como, como la cachampa. La verde. Como la tuya. A ti te gusta disfrutar de pegarle un weón. Como que tenés que dirigirla. Tenés que saber a quién le estáis pegando. Y a veces te rebota la weá y te pega. Y disfrutáis cuando lo veo. Aparece horóscopo. Sí, po. Es que es qué tipo de concha te gusta y te diré quién eres, po. ¿No has visto ese, a ese guatón en el Instagram? Es que según tú. No. Sí, po, eso. El guatón de. Es uno de los guatones que yo sigo en podcast, creo. Entonces no, hace esas comparativas como otro qué tipo de, sí, qué tipo de papas te gusta y te diré quién eres, ¿cachai? Silencio. Silencio. Ah, perdón, en la cortina. Cuando hay silencio, el sonido de, el sonido. Ah. Mauro, tu madre, y recuerde, el episodio de Mario Kart de hoy es auspiciado por Mauro Autos. Para más o menos tiene las 10, tienes el bus. Sí. La velocidad máxima tu. Sí. Bueno, tienes 10. Sí, sí. Ya. Conche tu madre. ¡Yahoo! No envió eso, ¿cierto? ¿Tu moco? Muy bien. No, 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 para nada, no, 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 puse audio a tu stream, solo va a escuchar la cortina y lo llevo, weón. Concha tu madre. Weón, la he estado escuchando todo el día, weón. Me voy a aburrir de esa weón. Así que necesito más cortinas. Sí, necesito la de las poleras de los Zinc. Y del canal de la cucha. El tío polera. Los mejores juegos de terror los encuentras en el Cuchitril. Cuchitril. Concha de tu madre. Gloria. Tiraron otra concha. Bomba. Dos conchas, weón. Se pasaron, cabrón culiao. Ahora sí. ¿Le vas a hacer una faballa? No, estoy weando, no, pero debería, no, weón. Los mejores traperos cobrar, para weón. Su piso están en Los Inc. Traperos personalizados con su personaje de anime favorito. Su mono chino favorito. Su sí. Amigo para trapear el piso. La cagó. El losing. Las poleras preferidas por los vocales de mesa. Fui yo, caballo. Oye, cardo imbécil de la puta perra que te parió. Cacharon que Loyola es vocal de mesa de nuevo, ¿cierto? ¿De nuevo? ¿Tengo la otra semana? Debería, po. ¿Verdad? ¿Son tres veces seguidas que te tiran? Sí, po. Es que viene la segunda vuelta, amigo. Sí, po, la segunda vuelta. ¿Verdad? Se me había olvidado, weón. Joselito culiao, me dejaste enojado, conchetumare. Bien, bien. Te odio, weón. Te odio. Te odio, weón. Te odio, Joselito culiao. ¿Verdad? Hay que elegir gobernador, pues, weón. Sí, pues, verdad. Entre la loca funable y el la loca funable. Y el weón. Y el weón funable. Claro. Y el otro funado. Y el infumable. Mira. Y el otro ya funado. Claro, ya funado. ¿La weona por funar o weón funado? Como el presidente de Perú ahorita. ¿Que cuál es peor? Oh, ¿Keiko Fujimori o el otro? Sí, weón, ahí sí que están cagados, pues, weón. ¿Cacharon el videojuego? ¿El videojuego de Presidential Peru Fighters? No. No, no. Búsquenlo, weón. Sí, lo hicieron. Peru Fighters, calla su madre. Peru Fighters. Porque se supone que a una comisión de la Keiko lo agarraron a piedrazos y había sido el otro candidato que había ordenado esa weá. Es política. Sí, pues. Lo de siempre. Ay, esos culiados sí que están cagados, pues, weón. O sea, de verdad es como. Las dos opciones son una mierda. Ya, depende, weón. No te escupamos al cielo. Veamos las próximas elecciones, weón. Vamos a estar igual, así como conche tu madre. La opción más mala. Yo no quiero pensar en una weá. Seguro que en Perú no duran nada los presidentes, pues, weón. Te imaginé. No, se los destituyen al toque, Piñera. Siempre los indultan, los meten presos, siempre pasa algo. Sí, te imaginé. Piñera. Está como.
Renuncia los últimos días para... ¡Oh, para... coche, tu madre, oh, la wea rápida! ¿Están 200? ¿Están 200? ¿Están 200? Hermoso. Sí, está rapidísimo. ¡Oh, coche, tu madre! Es mi momento de brillar. Oh, no, porque no, no estoy con el auto que corro en 200, weón. ¡Oh, no me fui a la chucha! ¡No! ¡No! Oh, está rapidísimo. Me caí. ¡Puta, weón! ¡Salté a la mierda, sí, weón! ¡Oh, coche, tu madre! Me pasó igual. Ah, no puedo jugar esta weón. ¡A la mierda! Oh, de hecho, estaba cachando la encuesta, weón, presidencial de los candidatos. ¿Ya? Y en tercer lugar está José Antonio Kast, weón. Y dije, weón, tercer lugar, culiao. ¿Viste, weón? Yo sé que esa encuesta, yo sé que esa encuesta, culiao, nunca la chuntan a nada, weón. Pero igual fue, weón. Pero es que los fachos todos van a votar por Kast, weón. Correcto. Y los weones de verdad quieren arreglar el país. Así que, sí, pues, Joselito, Juanelo. Toma. Por gusto. Porque el tema es que, temas que son terribles poco en todo caso, weón. Es que depende, me sale el hongo. Pero son pocos, pero van a votar, pues, weón. Pero el tema es, ya aprobaron la idea de legislar, weón, ¿cómo se llama? Voto obligatorio, weón. Sí. Pero hay que inscribirse. No va a salir ni cagando por esta nada. No, porque tienen que inscribirse de nuevo, weón. Un riñón te ha puesto, culiao. A que la wea va a estar aprobada ante las presidenciales, porque puta que la van a apurar, weón, para que el próximo gobierno sea legítimo. Te ha puesto un riñón eso. No, no va a salir. No. Porque tendría que haber una inscripción masiva, weón. Y el voto obligatorio es con inscripción. Tú ves si te inscribes para votar toda la vida. Sí. Así era antes, pues, weón. Pero desde que el voto es voluntario, la inscripción automática, pues, weón. Técnicamente ya están todos inscritos. Pero, sí, automático. Pero en el proyecto de ley que se presentó, abrió una inscripción nueva. Sí, pues abrió una inscripción nueva. Ah, qué estupidez, weón. No, chance, muy pronto. Ahora, antiguamente tú tenías que ir a una weá comunal, hacer toda una weá para inscribirte. Hoy en día la idea, sí, es que sea por internet, pues, weón. Mira, creo que lo saquen para que salga a la derecha por votos de muertos culiados. Ahí le creo. Sí, inscribamos muertos por internet. Exacto. Claro. No, ya están inscritos. De izquierda igual en todo caso, weón, si esa weá va para los dos lados. No, pero la izquierda no está haciendo el proyecto, pues lo está haciendo la derecha. ¿Pero qué opinan ustedes de que el voto sea obligatorio? Está bien. A mí me parece bien. A mí también me parece bien. ¿Debiese ser así? Como te digo, también. La derecha en Perú es así. En Perú es así. Y si no votas, multa. La derecha está desesperada. Es que antes era así acá, Joselito. Pero lo volvieron voluntario. Correcto. Antes acá era así, pues, ¿cachai? Y tú te inscribías. La elección era voluntaria. Pero una vez te inscribías, tú tenías que ir a votar, pues, bueno, si no te multaron. Sí, pues. Ya. Está bien. Sí, yo creo que incluso debería ser obligatorio sí o sí cuando cumpláis 21. Sí, pues, bueno. Es que igual lo que es cuático acá es que puta. Pero bueno. La clase política, weón, de verdad fue tan penca durante tantos años que la gente se desentendió de la política, ¿cachai? Y eso es una crisis grave, pues, weón. Lo que pasó en Venezuela ahora. Porque ahorita nadie confirma. No, pero es que en Venezuela. O sea, pero es que allá tienen más que razones suficientes para eso. Sí, así, básicamente, weón, son elecciones manipuladas y toda la weá, y es como obviamente. Correcto. Weón, ¿cachai? O sea, pero entiendo lo que. No existe oposición en Venezuela actualmente, y correcto. Si la tiene, weón, no tiene votos en la urna, pues, weón, entonces no te sirve de nada. ¿Y dónde está Guaidó, weón? ¿Dónde dejas a Guaidó? Presidente del mundo mundial. Autodeclarado. Intergaláctico, autodeclarado. De hecho, el weón va a ir a inscribirse en Marte, po, weón. El primer presidente de Marte. ¿Quién quería ser el primer presidente de Marte, weón? Como posiblemente la luna, chileno culio. No. Hay tantos mitos sobre el weón que inscribió la luna. Sí, bueno, es una fábula urbana. Sí, es una buena historia. No, pero dicen que es real esa weón. O sea, sí, el weón la inscribió, pero. Pero no. No sé, pues. No tiene acceso a nada. Claro, no tiene nada, pues, weón. Y es lo mismo que hay páginas, incluso web, donde tú puedes comprar y darle nombre a una estrella, pues, weón. Pero no te hace dueño la estrella. Es un papel culiado, ¿no? ¿Cómo que no? Si yo lo pagué.
Lo pagué en internet. ¡No, me caí! Partiendo porque el weón que te lo está vendiendo ni siquiera tiene acceso a la estrella, pues weón. La wea buena igual. Vender, ¿cómo vender? ¿Qué manera de venderle, de vender agua hervida congelada? ¿Te cagaron justo? No, como hielo, pico. Hielo en polvo. Sí, po. Te vendo hielo en polvo. Te lo pasaste por la tula, weón. Puta, llegué de ese, no. Agüita. Llegué segundito, weón. Mira, conchetumare, la puta ruta. Le vendo una estrella. Nunca la porque eres la más bella. Nunca la va a ver. Pero aquí tiene el papel de que la estrella es suya. Yo me acuerdo que hasta hace un par de años era como un regalo súper popular entre parejas, pues weón. Vender el papel culiado de que le puse una estrella con tu nombre y todo, weón. Te puse un nombre. Te puse tu nombre a una estrella. Como esa mierda de ir a poner un candado en un puente para que se caiga a la larga. Pagar en Escocia o en esos países británicos para hacer los Sir. Ah, verdad, porque podéis comprar un título, pues. Yo todavía me acuerdo de Alvarito que regaló un peluche de él mismo. Qué wea más egocéntrico. ¿Quién regaló? Alvarito. De él mismo, Alvarito. ¿Sí? Me hizo dibujarlo y todo para que le hicieran un peluche. Está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese peluche, Adolfo? Debe estar quemado. Debe estar lleno de dardos. Yo odio esta pista de mierda, coño, madre. Prefiero esa que la de nieve. No me gusta. Sí, pero eso fue. Eso fue idea de ella, de hecho. Necesito este vaso, weón. Ah, yo pensé que había nacido de ti. No. Ya quito lo que di. Quito mis palabras. No, no, sí, fue una buena experiencia, weón. Fue un buen peluche y un buen dibujo. Oh, sí, sí, no, el peluche quedó la raja. ¿Tendremos ese contacto? Yo merezco un peluche mío. Yo tengo un contacto que hace peluches. ¿Me estás jugando? No, ya venden peluches tuyos, por patirro. Te vayas a molpe y los de los Gremlin. Oh. Un Furby. Además, que hay un peluche de Psy, de este cantante culio. ¿Qué? El coreano. Sí, sí. Sí. ¿Por qué le dicen Sai? ¡Coño, Fabián! ¿El patirro? ¿Te parece? Sí. No. ¿Te parece el culiao? No se parece. Como que es asiático. No se parecí. Puta la wea. Ah, que puso una banana ahí por la chucha. Casi me volé. ¡Ah! Y voló. Compare, está montero volado aquí. Compare, los tres. Está montero volado. Hermano, es tan bélico los güiros. ¿Tú te alcanzaron a votar alguna vez en Venezuela, no? Yo sí, un montón de veces. y nada. ¿Y alguna fue válida? Supongo que. Sí, supongo que se negoció. Pero por. Se negoció. Supongo. Es que yo me acuerdo que una vez, en una entrevista a alguien que hicieron, un político, no me acuerdo quién fue, si era de oposición o de chavismo. Entonces, no, que las elecciones en Venezuela son así. Está obviamente el proceso de elección, después el proceso de conteo de votos y después el proceso de negociaciones. Y yo me quedé, ¿qué? ¿El proceso de negociación? ¿Qué? Se acabó, ¿qué? Como que, o sea que ya es legal negociar, así como que, mira, por si uno de los actores no está de acuerdo, puede negociar. Yo, ¿qué? ¿Qué es esto? Y yo dije, ahí dije, no, ya, esto fue la puta de ese tiempo, ya, ¿qué es esto? Qué pico en el ojo más grande, bueno, puta la wea me pasó, liado. Sí, qué dotado. Entonces, ¿sí? Yo cuando escuché eso, yo dije, no, ¿qué mierda estamos haciendo votando? ¿Qué es esto? Allá el voto electrónico, ¿no? Sí. ¿Ni que lo custodia los milicos alguna vez? ¿Mandan mensaje de texto? Claro, vote por siempre, mensaje de texto. Ven. ¿Quién cuida así como que no hagan weas raras? ¿Vos? Nadie, allá mismo. O sea, aquí que a ciertas personas le toca hacer... ¿cómo es que se llama? Broma de mesa. Vocal. Centro de mesa. Vocal de mesa. Ajá, vocal. Broma de mesa. Centro de mesa. Y
¿Quién llegó? ¿Llegó nuestro broma de mesa oficial? Juan, y sale. Señor, Juan broma de mesa. Payaso. Sí, bro. Sí. Mesa de él. Juanelo acaba de degradarte de vocal de mesa. Broma de mesa. Y recuerde, el episodio de Mario Kart de hoy es auspiciado por Mauro Auto. Ah, mira los vehículos. Ah, ya te cacho, así como el weón de redes, ahora soy el broma de mesa. Sí, es correcto. Ay, es broma de persona, me dice broma de mesa, weón. El broma de ser humano. El bromas. El bromas. El bromas. El bromas me dice broma. Nada. La lechón, la única diferencia. Bien, bien. Bien, jugando Mario Kart. Tío Mermela. Tío Mermelada. ¿En qué andan? Estamos hablando de Mario votaciones. ¿Cuándo Mario Auto? Estoy acá en una... Mauro Autos. Puta pista del queso y la perra. ¡Hola perra! Hijo la come moco. ¿Qué nos estás contando que quieres vocal de mesa de nuevo para la segunda vuelta, man? Broma de mesa. No, no es vocal de... No, sí, tiene pues... que ver. No, pues sí, son los mismos. Son los mismos, sí. Ok, va. Pero... ¿Puta la mierda van a hacer los días? No. No, no. Solo. Bueno, sí. Bueno, Loyola se acaba de desayunar con la noticia. No, igual me lo imaginaba, weón. Bueno. Igual me lo imaginaba porque lo... Me lo imaginé desde el momento en que los weones que estuvieron en la mesa de votación conmigo, weón, eran los mismos que estuvieron en... Me fui a la verga. Ya era, ¿cómo se llama? Eran los mismos weones que estuvieron en el la prueba de rechazo, pues weón. No, no, pero dijeron. Dijeron que para la segunda vuelta iban a usar los mismos vocales de mesa. Después se ve de nuevo. Para las presidenciales, vaya a ver si saliste sorteado o no. Eso va a ser otro sorteo, claro. Pero sabéis que mi tío también fue 5 años vocal de mesa, así que no te espera un buen augurio. 5 años. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Seguido? Madre, me cagaron. Los 5 años lo soltaron. Ahí no. Ah, la puta madre. Pero pon la concha de tu madre. Oh, no. No. Igual, culiao, cáete nomás, concha de tu madre. Menos mal que te caíste, culiao. Toma, culiao. Me voy. O sea, chúpalo. Culiao. ¿Qué wea? Mejorar. Oye, Loyola. Necesitamos. Necesitamos más publicidades. ¿Por qué, weón? Uno para las poleras del Fabián. Sí, pues para rellenar. Las poleras. Oh. Las mejores poleras para trapear tu piso. Las poleras preferidas por los vocales de mesa. Como el de Mauro Auto. Claro, sí. Sí, igual. Los puta perra, váyanse a la cresta, weón. Bueno. No, me casé todo el mundo al final. Los mejores, mejores sustos puedes encontrarlos sí, en el cuchitril. Sustos que dan gustos. Sustos, claro, eso. Sustos que dan gustos. Bueno, he puesto todo el rato Mauro Auto, weón. Aprenderme la weá. Y recuerde, el episodio de Mario Kart de hoy es auspiciado por los mejores Mauro Auto. Julio. Pasa el cuchitril, los mejores sustos y lesbianismo platónico. Puta que ofertón. Puta que ofertón. Que ofertón el canal, po weón, ¿viste? Sí, weón. Weón, jueguitos de terror y ocasionalmente lesbianismo platónico. Lesbianismo platónico, weón. Platónico. Te van a hacer rey, parece Patirro. ¿Quién te va a hacer rey, Patirro? El Jaimans. El Jaiman. El Jaiman. Puta la weá. Oye, yo sigo diciendo, tenemos que echarle competencia de Fall Guys al Jaiman. ¡Oh, gracias, Jaiman! Juega él a las 7. Los miércoles a las 7. Tenemos que organizarnos. ¡Hola, Jaiman! Justo está diciendo que tenemos que organizarnos para hacer competencia de Fall Guys, pues. Stream versus stream.
Buena, por Toretto, weón. Okay. Así como mi equipo contra tu sí, equipo. Sí, pues, weón. Y después va a decir: tuve fe. Tuve fe. Tuve fe. Claro, tuve fe. La familia. La familia. Sí, pues, nuestra familia. Nuestra familia es grande y poderosa. Pero es una familia como cualquier otra. Ya, Juan, oh. No mames. Familia más disfuncional que la tuya, weón. No, otra vez no. No me voy a volver a tapar. Sí, vos, Juan, pero Juanelo, sí, podría ser Toretto, weón. Juaneto. 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 Hoy aprovechando la raid voy a pasar la promoción de Mauro. ¿Qué pasó? Mira, mira. Sí. No, y no se cayó el stream. Ah, sí. Y recuerde, el episodio de Mario Kart de hoy es auspiciado por Mauro. Podría haberse caído. Podría haberse caído el stream, es cierto. Está muy bonita. No, me salí, porque se me acabó la batería del control. Ay, voy bien, pésimo. Oh. No sé, Julia. Pero poco preparado, bueno. Pero conche tu madre. Pero por la conche tu madre. ¿Acaso en Venezuela no te enseñaron a cargar los controles, weón? Es que no había electricidad, weón. No había electricidad, weón. Sí, pues chisme, ¿qué clase de pregunta es esa? Cruel, chisme culiado, soy cruel, weón. Weón, cruel. Aprendí el concepto de batería aquí. Sí, weón. Pa' la casa, pues, weón. Aquí más. Sí, weón, qué chucha. Ay, ahora lo weón. Más funables que la chucha y tienen algo para ahora, weón. Pero como una baja, weón. Pero somos una familia. Somos una familia y un grupo de apoyo. Es verdad. Es la familia. Es verdad. Si sí. No se olviden de sus problemas con este grupo, ninguno otro lo va a hacer. Es verdad. Era un caso perdido. Fui el único que salió. Sigo siendo un caso perdido, no estoy avanzando. No, pero está pegado. Está pegadísimo. Por eso. Si nosotros no lo podemos solucionar, entonces era un caso perdido de verdad. Oye, escucha. Sí, yo me voy, ¿qué? Patirro está organizando una pelea de clanes. Sí, pues de clanes, de clanes. De strings. Sí. Pelea de strings. Oye. Sí, oye. Pues. Ya. Tenemos que ponerle fecha a eso, pues. ¿Ah? Mira, pero se va a hacer chela que pero Fabián, culiado. Está bueno, weón. Está bonito. Alcohólico culiado, cállate. Cállate. Mierda, coño. Sí, pues podemos hacer Fall Guys. Para la chela. Podemos llevar, podremos llevar nuestro equipo de Fall Guys. Y el Fabián nos imprime polera y vamos todos así muy muy uniformados. La voy a preparar. El evento. ¿Y cuántos espectadores? 12. Y nosotros mismos. Y nosotros mismos. Sí, pues. Ay, pero Juanelo, si es por la risas nos faltaron, claro. Es la diversión, sí, Juanelo. Sí. Siempre tirándonos para abajo. Todo, weón. Sí, que fuera tu vida, weón. Ah, sí, weón. Juanelo, rápate mejor. No importa lo que diga, no importa lo que diga, lo llora todo el día, va a estar rápate. Rápate. Sí. Necesitamos a Juaneto. Juaneto. Sí. Juanelo, es tu Toretto, sí, Juaneto. Sí, po. Es Juaneto, sí, po. Sí, po. Exactamente. Siempre va a ser tu befle. Podría ser el líder del clan. Si se rapara, podría ser el líder del clan. Oye, ¿y si va a ser un evento pay per view, yo puedo hablar como La Roca todo el día? ¿Cómo habla La Roca? Puede mal ir, ¿cómo habla La Roca? No, pues sí, así como en tercera persona. Ah, así como si sí, Loyola. A Loyola no le gusta esto. Sí. Al tío no le gusta que uno de Fall Guys se caigan así porque les va a patear su dulce trasero. Claro, y después va a decir: Juanelo, ¿qué opinas sobre? A nadie le importa lo que tú opinas, Juan. ¿Qué opine Juanelo? Sí, me parece.
Oye, Juanelo, ¿cómo te fue en la pega hoy? Bueno, marico. ¡A nadie le importa cómo le fue en la pega! Puta. Ya, se me van a reír por la chucha, por favor. Yo me voy. Si no abandona, porque la tía Cuchi va a empezar con el observante. Coño, que me pegó. Venga, venga. El que te observa. El que te lo observa. El que te lupea. Sí, el que te lupea. El que te lupea. Oye, ¿cómo va el juego, Cucha? Ya lo va a terminar. Ya le falta poco. Es que lo termino por eso. Oh. Oye, escucha. Revisa tu escena del cuando te despedí de la Mimir. Porque ya se te corta el micrófono. ¿En serio? A ver. Sí. Ah, yo pensé que lo hacía a propósito. Y el otro día se fue y estaba Loyola y hablaba como solo Loyola, güey. Mira, sí. Lo extraño es que cuando el de la intro, yo me escucho, po, y tengo las mismas fuentes que el de la cortina cuando me despido. Qué raro. Sí. Sí. A lo mejor te falta pescar el audio, pero sí, yo pensé que te muteaba a propósito, güey. No pensé no, que. No, no, puta la wey, se escuchaba como que hablaba solo. Sí. Oh, sí, puta, me tengo que haber visto terrible, weón. Puta gloria por la chucha. No, y Ariel también le pasó. Ariel también, sí, Ariel también le pasó. Le pegó, ya. Voy a poner bastante, pero qué raro, porque en la cortina de mi. Me pasaron justo. Tengo la misma configuración. De mierda, weón. Ya. Nos vemos, tía Glolo. Hoy. Adiós. Los TKM. Adiós. Agárrense a conchazos. Sí. Nos vamos a tirar la concha. Cacha, weón, que gane el mejor si la weá es Mario Kart, weón. En esta weá no gana el mejor, weón. ¿Cómo que no? Gana el más canchero, ya. ¿Fabián ganaste? Gana, no, gana el más con, gana el más conchudo. No, no estoy rosado con tirro. Yo no soy rosadito. Yo soy rosadito. Okay. Bob Esponja. Oye, me di cuenta que cuando llegó Jaiman no salió el... No sé qué decir, me di cuenta que me gustan los hombres. No, eso no fue con la llegada del Jaiman. No, aunque se dio cuenta antes de eso. Sí, aunque tiene una cabellera maravillosa. Tengo que destacar ese punto. Sí, le envidio su cabellera. No me salió la alerta. No salió el Kirby diciendo ¡Hi! Tengo que revisar esa weá también. Mejor que no saliera. ¿Pero por qué? Está re bonito. Pero yo quiero Kirby. ¡Kirby, loco! Yo quiero Kirby. Oh. El tema es por qué Kirby encanta Immigrant Song, man. ¿What? ¿Te cruzaste, weonado? Mira para adelante. Mira para adelante, weón, Cristian. Patirro. Sería el Donkey Kong y el culiado se cruzó, weón. Pero por la puta. Toma, Fabián, culiado. Mira, solo para acá. Y weón. Patirro, culiado. Fui a Patirro. ¿Qué? Está por acá. Yo estoy el primero, culiao, me falta. Sí, wey. Fui yo. ¡Joselito! Sí. Oye, para, Joselito, culiao. Pero ponle la concha de tu madre. Pégale, José. Véngate. No puede. Estoy lejos. Mira. Hay tantos Donkey Kong que no sé quién es Joselito. Hay que pegarle a todos los. Sí, hay que pegarle a todos los Donkey Kong. ¿Joselito ya se cambió? Me cambié. Ahora el ¿Y quién es el verdad? Ahora soy el. Un hermano de Bowser Jr. Pero Fabián culiao. El Iggy. Ya cagaste, Fabián culiao. Vos me pegaste. Yo primero. Yo no te he pegado. Segundo, un dato que me dio Saito. Saito es muy conocedor. ¿Ya? Los hermanos de los Bowser. El Iggy, el.
me acuerdo cómo se llaman los otros jóvenes. Morton. Son todos nombres de músicos. Mozart. Famosos. No, Mozart. No, no es Mozart. Sí, pues Wolfgang. Wolfgang. Wolfgang, sí. Sí. Son nombres de músicos. Iggy Pop, claramente. No puede ser. Sí, así es. Joselito. Así es. ¿Cómo? Así es la wea. Sí, pues. Pero ¿qué tiene de malo que tengan música? O sea, en música, nombre de músicos famosos. A ver, pues era malo, weón. No, me estoy quedando así. Joselito dijo, no puede ser. Juanito no diría que es malo, weón. No, que me caí, pues. Pero weón, deja que ingiere el sonido de un weón. Dato. Miscelánea de música, pues, weón. Sí, miscelánea de música. El dato freak. No, pues, ya Joselito ya dijo que no, que no importaba ni una weá. Sí, no, váyanse a la chucha. ¡Conche tu madre! ¿Qué pasó? La habilidad del Mario Kart. ¿Qué pasó? ¿Qué weá? Igual pasaste segundo, ¿no? Sí, alguien. Weón, ¿cómo mierda se metió ahí, Jansudo? El Yesudo. Puta, llegué de cuarto. Weón, le había pegado la meta al primero. Y de repente me pasó Yansudo. ¡Yansudo! ¡Yansudo! Sí, es como nombre como nombre Pokémon. ¡Yansudo! ¡Yansudo! Oh, ciudad muda. ¡Yansudo! La última. Imagínate Yasuo hablando con Jimerson. Qué buen nombre, Jimerson. Sigo diciendo. Y Glaxor. Jimerson y Glaxor son mis nombres favoritos. Jimerson y Glaxor, po, weón. Claro, Jimerson es un pésimo nombre, amigo. ¿Qué weón está diciendo? Pero Alvarito. Weón, no te weón. Y para que tomara de referencia a Juanelo, weón. Sí, po. No. Esa es la weá que me perturba todavía, weón. ¿Cómo Juanelo fue una referencia, weón? Para mí me la felicidad y las buenas cosas. Ya, pero él ve algo en Juanelo que los demás no sí, vemos, weón. Sí, po. Por ejemplo, sí. Tiene buena pega. Está aguanta en 200. Bueno, sí, tiene buena pega Juanelo, po, weón. Tiene buena pega Juanelo. Sí. Tiene buena pega. Sí, que lo bro. Nadie. Yo mantengo todo este departamento yo solo. Yo, oh, claro. Oh, sí, oh, man. Oh, claro. Aquí traigo las putas que quiero. Claro, pues cuando el Rumi andaba en el norte, Juanelo me daba todas las esquinas, pues, weón. Pero por la chucha. Manco territorio ahí, weón, a lo macho nomás, pues, weón. ¿Cachai? La puta mierda, weón. Juanelo, ¿de verdad hiciste eso? No. No. No llegó ni putas, po, weón. Exacto. No. Ya, pero de hecho. Pero de hecho, sí, verdad. Acuérdate que rechazó. Sí, weón, sí. Un día me echó la foca a mí, po, weón. Ese chiste goleado. ¿Qué, weón? ¿Qué chucha? ¿Qué Claudia? Me hubiera gastado en mí, parece, weón. Qué mala imagen tienes de Chimbi. Sí, weón. Fuck you, Juanelo. Mira, ya tenemos mala imagen de Chris. De chimbiguleo. El Cristóbal. ¿Estás embarrado este? Puta la. Oye, Chimbi. Ya, acá te decimos Chimbi. Pero en otros lados te dicen Chris o Cristóbal. O chimbiguleo. Oh, mi amor. Mi amor. Mi amor. Oye, culiao, le dice. Depende del horario. Depende del horario, claro. Ay, papi. Este te dice. Te dice, ay, papi. Depende del horario y la rotonda. Claro. A veces me dicen cuánto cobráis. A veces me dicen tengo guina. Ah, ya. Una chupadita por guina. Ay, ah, ya, pero Fabián. Perdí cinco espectadores por esa wea. Ahí vaya a perder, vos. Tenía 13. Tenía 13 espectadores. Seguidores, weón. A veces le dicen 8 lucas a la piscola. Ah, mira. A veces me dicen, y este copete viene con cover.
Ya vengo, le voy a poner comida a los mininos. A los mininos. Bueno, limpiar la caja. Juanelo, cuando decís que, que va a ir a alimentar a los mininos, me imagino que tenéis dos brasileños amarrados ahí, bueno. Ya va, ¿por qué? Porque eso era como los meninos. Los meninos. Los meninos. Yo creo que está en reversa esta weá, por la puta. ¿Cómo está en reversa? ¿Cómo está en reversa? El espejo. Yo también dije que chucha, sí, weón. Chucha. Dije, son como tres botones en Mario Kart, weón. ¿Cómo te voy a confundir, weón? Abrazo para atrás, pero no soy gay. ¿Canción funable? No sé, habría que escucharla. ¡Le pegó! Aunque esos weones, sí están más que funados. Quédate. ¿Qué onda, Mix? Weón, qué hermosa esa weá. Le tiré volando una bomba a Joselito, weón. Ponte tu madre, Fabián culeado, weón. Sí. No, Fabián no, chimpi. Sí, te debo, Joselito. Chao, chao, Joselito. No, ahora es ahora, chimpi. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Patirro es el claro ejemplo de cómo tú puedes ir victorioso por la vida y de repente una cagada te deja de séptimo. Lo importante. Sí, lo importante es vivir, la vida. No es como la terminemos, es como la vivimos. Dicho por un weón que va octavo. Sí. Ah, mientras le gano el primero de igual, diré otra cosa. Chao, culiao, me voy. Pero eso diría para yo si fuera primero. Chao, culiao, me voy. Oh, conche tu madre, ¿quién tiró de esa azul? ¿Quién se fue la conche tu madre así tan rápido? Puta la wey. Por la puta. Ah, la conche tu madre, ¿qué pasó ahí? Paterro. Paterro. A ver, Juanelo. Puta. A ver, Juanelo. Paterro. Mira. Y quedé cuarto. Pero el hombre. Viste. La perseverancia, Juanelo. Es lo importante. Tuviste fe. Tuve, sí, po, man, siempre. Nunca hay que rendirse, siempre hasta el final. La wea buena. Obvio. Ya. Como todo. Ok. Estoy guayo, loco. Vamos a darle con esto. No, bueno. Oigan, despídanse del stream, que todavía hay personita ahí. Y vamos a hacerle la raita a la cuchi, que va a jugar de observer. Adiós, gente. Chichi. Adiós, gente. Muchas gracias por vernos. Gracias por vernos. Julio, vamos a ver el canal de sustitos y lesbianismo ocasional platónico. Sí. Suscríbanse a este canal, Julio Malo. Mierda. Esta mierda. Ponelo. Nintendo. Puta pista reculia. ¿Qué puede suceder? ¿Ya nos fuimos? ¿Pedí? No sé, ¿nos fuimos? Sí. No escucho nada. ¿No se escucha la escucha? No, es que tengo muteado tu canal, po, culiao. ¿Ya? ¿Ah? Así como te tenía muteado, la cuchi no la escucho. ¡Ay, qué Juanelo! ¡Ay, qué Juanelo! Lo peor es que como cambié la cortina de ending... ¡Mierda! Te estoy jugando en la tele, súper incómodo. ¿No les pasa esa weá que no pueden jugar un juego si no están derecho viendo la pantalla? Sí. A veces me coloco todo malo. Fabián culiado, deja jugar desde el baño, si sentado en el baño viendo la pantalla. No, la tina del culiado.
No, me caí, coño de la madre. Coño de la madre. Coño la madre. Me parece, Joselito. Coño. Puta, ¿quién dejó tanta banana culia? ¡Ah! Me comí un platanazo. Te comiste la banana. En la banana. La mitad completa. Cha. Te la comiste hasta el fondo, dijo Joselito. Otra está. No me acordaba que en la cortina de ending había dejado el la canción de Fuck You Juanelo, weón. Como que puse la cortina de ending y empezó a sonar y dije, ah, démosle. No, no me molesta que esté. Sí. Cuando dijo el juego de gloria, weón, la cagó. No, Fabián, nada. No. Sí, weón, es la cagada, weón. Rígido, weón. Está la raja, weón. Está la raja, weón. Sí, tercer